pasan cosas raras, Quintana. Las mujeres se encierran en el baño y usan el bidet por mucho tiempo. Cuando salen no dicen palabra. Seguro que en ese ritual no hay higiene ni masturbación. Yo mismo le abrí las piernas a mi esposa, la olí, y nada. Me dijo que se había lavado los dientes, pero yo la escuché. El agua del bidet hace un ruido inconfundible. Soy incapaz de muchas cosas, amigo, y más aún de matar a una esposa. Pero otros pueden, ¿entiende? La obligarían a confesar, porque en ese ritual de aguas y losa hay una amenaza para los hombres. Las mujeres se maquillan para borrarse la cara, se ajustan en un corsé y tienen muchos orgasmos, ¿sabe? Una cantidad que a nosotros nos dejaría secos. Son distintas. Salieron de un mono especial que antes era una nutria, que antes fue un anfibio azulado o algo con branquias. La forma de la cabeza las tienen distinta también. Se encierran a usar el bidet para pensar cosas mojadas que se adaptan a las líneas de su cráneo. La amenaza. Yo soy un hombre bueno, no tengo alma para impedir la amenaza, pero hay otros que sí. Las toman de los pelos y les preguntan el porqué de tanto tiempo perdido en el bidet. Y si la mujer no habla, la cosen a cuchilladas. Esos hombres son tan distintos de nosotros como ellas. Salieron de un mono distinto, de una escala inferior al nuestro, pero saludable y persistente. En la morgue hay uno. Vamos a medirlo. Le voy a demostrar que su cráneo responde a la descripción de un atávico, un asesino nato. Hay que hacerlo ahora porque mañana se lo llevan. Usted es inteligente, pero un poco testarudo. Le voy a llenar la cara de pruebas.